Amigas, seguimos aprendiendo a cocinar y ahora nos toca la tercera parte. Ahora un salmoncito, Máximo Gourmet, Máximo que lo importamos desde Italia, ¿no es cierto, verdad? ¿Te quisiste venir? Bueno, me está bien que digas que me quisieron importarme, me da valor, me da valor. ¡Ah, claro! A ver, cuéntanos, bueno, salmón. Hoy vamos a hacer un salmoncito. Para que no sea el salmón de todos los días, o de siempre, vamos a hacerlo con una salsita de mango. De todos los días, sí, es lo que comemos aquí habitual. Bueno, es que para nosotros en el restaurante sí es comida de todos los días. ¿Sí? Final. Ah, bueno, sí, es en el menú, pero no es habitual. Y la gente le tiene miedo al salmón, pero realmente no es tan caro. No es tan caro, digamos, tiene muchas grasas buenas, tiene omega 3. Tenemos que tener cuidado con el salmón que compramos, mejor que no sea de criadero, porque de alevamiento, ¿cómo se dice? No sé, es que nunca había oído siquiera el salmón de criadero. Sí, o sea, porque le echan, digamos, colorantes, ¿no? Para hacerlo. Ok, y ellas y nosotros, y yo, ¿cómo sabemos si eso no es de criadero? Llegamos al súper y ¿qué pedimos? Bueno, no, normalmente en las etiquetas está escrita la proveniencia. En teoría. ¿Salmón de criadero? No. Mejor que no, porque exactamente tienen como comida para hacerlo engordar más rápido. Mejor mantenerse en el natural, okay. Comer salmón una vez al mes, no más. ¿No más? No más, una vez al mes. Nos destinamos un fin de semana al salmón, otro fin de semana a una buena entrecote de res, y otro fin de semana a unos camarones. ¿Y de lunes a viernes comemos? Y de lunes a viernes en vez comemos comida más tranquila, comemos mucha verdura, claramente almidones, pastas, tortilla, jitomate, salsitas, pero menos carne, menos pescado, mucha más verdura para mantener nuestro cuerpo despierto, vivo. A ver, dinos cómo hacemos salmoncito. El fin de semana. Ok, simplemente encendemos nuestra plancha, dejamos que se caliente bien la olla. Le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Porque aquí es un chorrito. Aquí no es generoso como en la pasta. Sí, un chorritito, porque esto en realidad podemos no ponerlo. Está haciendo un chorrito, ¿ya vieron? ¿Qué será? ¿Como una cucharadita? Sí, una cucharadita. En realidad podemos no ponerlo, pero como soy italiano y me gusta el aceite de oliva, yo quiero usarlo. Eso. Le vamos también a poner un poquito de... encendemos. Sería buena idea. Exacto, ¿no? Le vamos a poner en el fondo un poquito de pimienta. Siempre agarramos nuestro ajito, que es una parte básica de la comida italiana. Siempre vamos a cortar algo, así, un poquito, para que no sepa demasiado. Siempre ven rodajitas, siempre lo pones, ¿verdad? Más sí, prácticamente casi siempre. Fíjate que en la cocina mexicana, yo no sé tú, pero al menos yo sí, es ajo completo, cebolla en trozo. Ajo completo y cebolla sin trozo. O sea, el diente de ajo completo. Ah, ok. Y después lo sacamos. A lo mejor tienen una base francesa, porque los franceses hacen esto. Claro, claro, me hace perfil. Bueno, aquí se dicen que los niños llegan de Francia, ¿no? Sí, entonces, de sí, París. Exacto, de París. Entonces sí tienen base francesa de sí, comida. Sí, también vienen en una cigüeña y veo a la cigüeña. Pobre animalito. Bueno, vamos a siempre poner unos tomatitos cherry. Así le estoy dando... Digamos, o sea, en tu refri siempre hay tomatito cherry. Sí. Siempre hay ajo, sí, claro, de oliva, por claro supuesto. Que sí, y hay mucha verdura. Mucha verdura. Okay. Y bueno, siempre estamos usando más o menos los mismos ingredientes, ya desde tres recetas, ¿no? Para ver cómo podemos cambiar una receta de la otra usando más aparte o menos. Siempre es bueno porque luego dejamos el refri lleno de poquitos y así vamos. Exacto, ¿no? Un día vamos a hacer el crioqui. El crioqui es del martes, el crioqui es del jueves y lo vamos a remontar todo en una lasaña. ¡Muy buena idea! Está comprometido. Porque ya sabes, el refri llena de sobritas. Bueno, tenemos nuestro ajo doradito, tenemos nuestro salmón, quitándole las escamas de la parte de la piel, lo vamos a dorar. Y a este punto le vamos a poner un poquito de aderezo de mango.
también. Es un aderezo vegan friendly. En este caso lo estamos usando con un salmón, pero no tiene importancia esto. El concepto es no agregar más proteína animal a lo que estamos comiendo. Entonces, disminuir la proteína, porque claramente sí necesitamos proteína, pero en exceso causa problemas de salud. Entonces, es un aderezo de mango con chile de árbol, cúrcuma, canela, cardamomo, alcaravea. Alcaravea es siempre una especie oriental. A ver, nos enseñaste una de maracuyá, que era un viaje por ¿qué era? Digamos, era un viaje, digamos, de Sudamérica, México, y vamos hasta el oriente. ¿Y este de mango por dónde viajamos? Esto viajamos mucho más, digamos. ¡Oh, ya! El pasaporte harto. Empezamos con el mango otra vez por México, ¿no? Mango y chile de árboles, México. Viajamos hasta el oriente con muchas especias, curry, cúrcuma, cardamomo, nuez moscada, llegan todos del oriente, ¿no? Después pasamos un poquito por Italia porque tiene una parte de vinagre, entonces es como una vinagreta la italiana. Y después regresamos aquí en México simplemente por la miel de agave, porque es free sugar, es endulzado con miel de agave. Y viajamos hasta dónde por la stevia. La stevia es también Suramérica, ¿verdad? Ay, yo no sé. En algún lugar alguien me dijo que la stevia era mexicana. ¿Es mexicana también la stevia? Pues ya sabes. Todo mundo tiene ganas de colgarse el milagrito. Pero bueno, yo creo que está en todos lados. Gracias. La palita para dar la vuelta, porque si no, no podemos. Amo más, sí. Es el jitomatito, ya es la palita, ya es el aceitito. Y sus cosas quedan deliciosas. Así. Le damos la vueltita al salmón sin que se rompa. Ahí. Dios mío. A ver. Así. ¿Por qué lo intentas poner en el mismo cachito donde estaba la piel? Porque no quiero que se me pegue a la olla. Entonces sigo poniéndolo donde está la piel. Que así no. El salmón en teoría no va cocido mucho, se deja mitad cocción más o menos. Si tienen miedo, digamos, de bacterias, infecciones, podemos... No se lo coman, si van a estar con miedo, no se lo coman. Es cierto, ¿qué pueden hacer? Podemos exactamente cocinarlo en una olla de acero quirúrgico. Estas son ollas que mantienen una cierta temperatura constante y llegan a... el calor llega a penetrar hasta adentro, aunque no cocina precisamente el alimento, está matando, digamos, gran parte de las bacterias. Pues aquí es verdad lo que te dicen los que venden el pan. Sí, es verdad. Ay, yo pensé que nada más nos tiraban un colote, pero me lo dice alguien que no lo vende, dices, ahora sí te creo. Y bueno, pero esto sí vendes tú, ¿no? Todos tus aderezos. Sí, y tu... claro. ¿Dónde? Bueno, en Las Flores 34, Pueblo de la Candelaria, Coyoacán, encontrarán mi tiendita y mi lugar donde doy también talleres y cursos de cocina. Ok, ¿y a qué teléfono te puedes contactar? Al 55 22 71 23 65. Muy bien, de cualquier manera ponemos todos los datos para que le llames y no importa que no estés en México y no llegues a su tiendita, que te lo mande, está delicioso. Bueno. Ojalá pudiera llegar allá el sabor, pero el aroma está delicioso. A este punto... tenemos los brócolis ya blanqueados, significa que lo pasamos por agua caliente con sal unos 10 minutos, lo enfriamos en agua con hielo para fijar la clorofila y para que mantenga más la forma, exactamente. Lo agregamos así en una esquinita nada más, dejamos cocinar un ratito más. Máximo, tú me habías dicho que realmente aprendiste a cocinar con tu mami y tu abuela. Sí, bueno. Pero yo no creo que tu abuela te haya dicho, y esto te mantiene la clorofila y el almidón. Eso ya fue estudiado. Trabajé en buenos restaurantes. Tuve suerte y me ayudé también a tener suerte. Quise entrar en buenos restaurantes para poder exactamente aprender muchas cosas de cocina. Me encantó la frase, me la quedo. Tuve suerte y me ayudé a tener suerte. Importante. Y a este punto podemos echarle un poquito, ponemos el dedito adelante para que no nos curra demasiado aderezo. Vamos a poner alguna gotita para que se ensabore todo el platito. Pero literal fue una gotita. Sí. ¿Ya? Ahorita vamos a agregar algo más en el plato. Dejamos cocinar un poquito más.
podemos también apagar el fuego, que así el salmón no se cocina todo adentro y vamos a emplatar. ¿Qué me habías dicho que eras especialista en qué? Cocina creativa, son métodos de cocciones y bueno, también es mucha decoración del plato, ¿no? Vamos a emplatar, vamos a siempre a poner un... A mí me gusta hacer esto. Voy a... Bueno, la cocina yo creo que sí es para disfrutar. Voy a poner una cucharita de aderezo en este caso. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde? Mira, de aquí, vamos de aquí y vamos derechito así. Y abrimos nuestra olla, seguro ya está todo cocido. Vamos con nuestra paletita, vamos a sacar el salmón con cuidado sin romperlo para que se vea el plato bien bonito. Y lo vamos a poner en este lado del platito, acá. Y con nuestra pintita, esta es una pintita que llega desde Italia. Ya vi. Vamos a poner unos brócoli. No lo sabes hacer, hay que conquistarse a uno de estos, ¿verdad? Te lo llevas a la casa, ya paquete incluido y platicas y mira, aquí le haces al cuento, te lo pone bien bonito. Y vamos a ponerle dos rayitas más aquí. Un par de gotitas, sí. Y unos brócoli también arriba. Esta es una cosa importante. Tenemos que comer, digamos, de proteína la grandeza de nuestra palma. De verdura son tres veces la grandeza de nuestra palma. Entonces tenemos que equilibrar. Aquí no es muy equilibrado en realidad. El salmón es muy grande respecto a la verdura que estamos poniendo. Pero bueno, poniendo. Ya comimos ensalada. Exacto, ya comimos. Con eso va aportando, ¿no? Exactamente. No es que todo esté en el mismo plato, pero sí en tu menú del día. Y siempre le ponemos un poquito de pimienta. A mí me gusta la pimienta. Porque es italiano. Porque soy italiano. Pimienta, ajo y aceite de oliva porque soy italiano. Y la pasta. Eso y es muchas cosas. Vamos a hacer también otra cosita. Vamos a enrollar esta hojita así. ¿Cómo se dice? Como si fuera un papelillo, así. La vamos a enrollar en tubito. Y vamos a cortar listoncito de albahaca morada. ¿Huele? Huele delicioso, ¿verdad? La albahaca no sé si es de mi tierra, si es mexicana. Yo creo que también la albahaca es mexicana. Vamos a echarnos un volado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para dónde quieren? Así, ya. Listo. Así tenemos nuestro salmoncito. ¡Qué bonito color! ¿Ya vieron? ¡Qué bonito color! Rosadito, rojo, naranjita. ¡Ay, súper contenta de estar aquí contigo! Muchas gracias, me encantó lo que hiciste. Espero que ustedes también. Están sus datos, contáctenlo. También da cursos, vende el producto. Y pues, la verdad es que un privilegio conocerlo. Me encanta de personas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Pues, nos despedimos. Radio y Televisión Rock presentó